Es muy importante conocer cómo opera el reino de las tinieblas. Por eso, hacemos este video. El propósito es que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Y así, Dios te ayude a vencer sobre toda fuerza y operación del enemigo. Nuestra victoria siempre es segura en Cristo Jesús. Él nos rescata de toda situación adversa y nos lleva a su reino de luz, dándonos la victoria y llenándonos de su gozo. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versos del 16 al 20, nos dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese que dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa diciendo: Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Termina la cita. Este video está hecho para que conozcamos cómo opera el reino de las tinieblas y escapemos de ellas y vengamos a la luz. A nosotros nos conviene entender las maquinaciones del enemigo para que salgamos de esas tinieblas y lleguemos a la luz que es Cristo Jesús. Ahora con ustedes, el video. Conociendo la jerarquía del reino de las tinieblas y cómo opera ese gobierno satánico, Dios te bendiga. Vamos a utilizar este momento para describir de forma básica cómo opera el reino de las tinieblas. Todos intervienen con asuntos en la tierra y mientras más va bajando el nivel, más frecuente y cerca están sus intervenciones con los pueblos y los hombres. Vamos a empezar la descripción de este reino de las tinieblas. Número 1. En el tope está la Trinidad devastadora satánica. Esta está compuesta por Satanás, la bestia y el falso profeta. A esta le sigue en orden descendiente una secuencia de orden de mando que opera en diferentes niveles y con diferente autoridad. Aquí tenemos a Satanás, a la bestia y al falso profeta. En el último imperio mundial que todavía no ha llegado, que es el séptimo, hasta ahora ha habido 6 imperios mundiales en la historia de la humanidad. En este último imperio mundial, donde estará regido por 10 reinos, donde en un momento dado 3 de ellos se van a rebelar y el imperio mundial que ya ha sido formado se reagrupará y vencerá y dominará esos 3 imperios. Eso le dará más auge entre los habitantes de la tierra. En ese imperio está Satanás, está la bestia y está el falso profeta. Satanás estará concentrado dirigiendo su autoridad usando a un hombre. La bestia, que es otro ser de esa Trinidad, estará concentrado en las actividades del gobierno de ese imperio. Y el falso profeta estará dirigiendo las operaciones de, podemos decir, de la iglesia, entre comillas, las operaciones religiosas, más bien dicho, existentes en esa época durante ese reino. Esto es un ser espiritual que poseerá o intervendrá con gran autoridad sobre una persona, líder religiosa,
y lo usará haciendo muchas señales. Y tendrá mucha autoridad porque habrá muchos demonios respaldando cada una de estas tres, cada uno de estos tres seres, tanto muchos demonios respaldando a Satanás con el hombre líder máximo, muchos demonios respaldando a la bestia en la actividad como líder máximo del gobierno mundial existente en esos días, y muchos demonios detrás del falso profeta, que es otro ser espiritual que estará guiando o dominando o poseyendo al líder religioso máximo, que estará operando conjuntamente con ese imperio mundial. Habrá una asociación del líder máximo con Satanás, del gobierno mundial con la bestia y de la organización religiosa con el falso profeta. Ahí habrá mucho poder de las tinieblas manifestándose sobre todo el mundo. Vuelvo y repito, a esta le siguen en orden, en un orden descendiente, una secuencia que también tiene un orden de mando descendiente que opera a diferentes niveles con diferente autoridad. Bajo esta trinidad devastadora satánica le siguen los principados. Son llamados principados porque están inmediatamente debajo del supuesto príncipe de rey, que son ellos príncipes de rey que están debajo, bajo Satanás, el supuesto rey. Debajo de estos principados están las potestades. Recuerde cómo dice la palabra en un momento dado, y lo menciona en Apocalipsis: las potestades de los cielos serán conmovidas. Cuando Dios esté haciendo los juicios, esta organización diabólica, satánica, en todos sus niveles se estremecerá. Por eso en Apocalipsis dice: las potestades de los cielos serán conmovidas. Bajo las potestades están los gobernadores. Luego le continúan los señores, que operan más directamente con situaciones en el universo y dan atención especial a situaciones que ocurren en la tierra, pero atendiendo situaciones bien significativas dentro del orden mundial. Hoy día, estas potestades, estos gobernadores, estos señores, están trabajando con lograr el nuevo orden mundial. Estos líderes están en ese movimiento, trabajando intensamente, buscando lograr un nuevo orden mundial conducente a un nuevo gobierno mundial. Luego en el 6 se nos dice que están los demonios continentales. Estos demonios continentales monitorean todo acontecimiento en los continentes para estar informados de lo que ocurre y establecer estrategias para lograr obtener el propósito que ellos quieren, lo que Satanás desde arriba quiere, porque aquí hay un solo líder, aquí hay uno solo que es el que manda, que es Satanás. Todos los demás son seguidores subordinados a Satanás. Después le siguen los demonios superiores. Estos reciben órdenes de los demonios continentales y operan cubriendo grandes territorios dentro de los continentes e incluyen actividad en el aire, en la tierra y en el mar. Estos son los demonios supervisores que
Están dirigidos por los demonios continentales para que todo trabajo de los demonios supervisores tenga una armonía con el propósito que va siendo dirigido con los demonios continentales, que a su vez es dirigido por la cadena que va subiendo hacia arriba, llegando hasta Satanás. Luego están los demonios superiores, que operan ya más directamente con los acontecimientos de los pueblos y las personas. Trabajan según las costumbres y cultura de los pueblos. Las culturas y las costumbres que existen en los pueblos han sido modificadas y establecidas por actos satánicos para él tener un orden de cómo operar dentro de esos pueblos y personas. Dios tiene su forma de cómo bregar con los hombres, y el enemigo ha establecido una forma de cómo bregar con los hombres también. Él usa mucho la cultura y las costumbres. Si usted se pone a analizar las culturas y las costumbres de los pueblos, hay mucha conducta pagana dentro de esa cultura y de esas costumbres. Estos son los demonios superiores que cubren acontecimientos en pueblos y en personas, pero concentrados en un territorio de pueblo. Luego están los demonios de bajo nivel que vigilan y operan directamente con los seres humanos. Estos buscan conectarse con las mentes de los hombres para que se pueda lograr dirigir sus vidas. Se comunican de la forma en que se piensa. Imagínese la persona que está siendo atendida o está siendo atacada por un demonio. El demonio se le manifiesta y expresa pensamientos a esa persona. ¿Cómo logra que esos pensamientos se formen en las personas? Vamos a hacer esta explicación. En el mundo espiritual, cuando se comunica espiritualmente, se recibe espiritualmente. Nosotros tenemos un espíritu y nuestro espíritu recibe información, recibe comunicación espiritual. Cuando el enemigo quiere tirar dardos, como expresa la Biblia, quiere atacar la mente de una persona, él se comunica espiritualmente y el espíritu de la persona recibe la comunicación espiritual. Ellos también pueden hablar audiblemente y la persona escuchar audiblemente. Pero como el enemigo quiere pasar desapercibido, habla espiritualmente al espíritu del hombre. El espíritu del hombre recibe la comunicación. Y cuando el demonio habla espiritualmente, habla de forma tal como si fueran pensamientos que tiene la persona a quien el demonio le está hablando espiritualmente. Por eso a veces las personas se ponen a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, se molestan, se airan y toman decisiones erróneas. El enemigo los inyectó espiritualmente a su mente. La mente de los seres humanos es parte del espíritu de ellos y recibe el mensaje espiritual. Y así el enemigo logra confundir y sembrar semillas de maldad en las personas. De esta forma es que estos demonios buscan dirigir las vidas de los hombres y buscan convencerlos para que tengan conductas erróneas y siembra mucha, mucha pudredumbre dentro de las mentes de las personas.
Así es que ocurre esa comunicación que va dañando las mentes de las personas. Estos seres de los diferentes niveles pueden operar también en diferentes niveles. No solamente en esta secuencia, como hemos explicado, donde están concentradas las actividades de cada nivel, está solamente determinado y exclusivamente como su trabajo. Aquí cualquier ser diabólico, cualquier ser que pertenezca al reino satánico de las tinieblas, puede intervenir en cualquier nivel según se establezca desde el más alto rango de este gobierno espiritual diabólico de Satanás. Por esto este comentario que tenemos aquí: pueden trabajar y operar en diferentes niveles según las intenciones y según se les permita.